Central, gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Noticias SIN, fin de semana. Agradecidos de quienes nos ven, no solo aquí en el país, también en el exterior a través de Televisión Dominicana y, por supuesto, en vivo en las redes Facebook y YouTube. Pese al temor suscitado ante un posible brote de coronavirus en el populoso barrio La Ciénega, donde este sábado 26 personas esperaban resultados de las pruebas PCR tras dar positivo o indeterminado en exámenes rápidos, las actividades en ese sector no paran y las medidas de distanciamiento son mínimas. Jaycee Capellán hizo un recorrido y nos cuenta más en la siguiente historia. El confinamiento y el distanciamiento social son algunas de las medidas que no eran acatadas por los residentes del populoso sector en la ribera del río Sama. De acuerdo con los residentes de la zona, las personas que están a la espera del resultado de las pruebas PCR no fueron aisladas y realizan diversas actividades en la comunidad. Cuando uno sale positivo, ya por ejemplo, los vecinos, todo el mundo ya se están alejando, entonces los comentarios. Después que digan que está negativo. Este hombre, que se gana la vida como delivery, lamenta que pese a la presencia de casos sospechosos de COVID-19 en la hacinada barriada, muchos residentes aún no han tomado conciencia. La gente no coge cabeza. La gente no coge cabeza porque mira cómo la gente anda normal. Hay mucha gente que no se protege aquí abajo. En otros sectores del Distrito Nacional, la tensión aumenta por el incremento de los casos. Solo este sábado se reportaron 117 nuevos contagios. Nos estamos asustados porque, coño, que esa vaina, dime tú, eso le llega a un familiar. Porque si fuera un ejemplo que a mí me llegara, que no me dieran ejemplo ningún hermano mío o ninguna hija mía, y yo más que tengo dos nietecitas, ¿me entiendes? Claro, el caso sería grande. De acuerdo con residentes de sectores del Distrito Nacional recorridos en horas de la mañana, su temor por contagiarse permanece, debido a que aseguran que sus vecinos no cumplen con las medidas que han dispuesto las autoridades para hacer frente a la pandemia. Anoche apresaron a él, yo vi que apresaron a la policía, pero desde que se van, ya de las 9 para adelante andan bebiendo por todos esos lados y goceando. Aquí hay mucha gente que no respeta, que la autoridad también sea mano fuerte que sea mano fuerte con el que anda en la calle esta hora. Lo agarraron preso, puso de malcriado. Y tiene que cocotearle la cabeza, que se la cocoteen, sea a mí, sea un hermano, sea el que sea. Porque la ley se respete. Con los 117 nuevos contagios reportados este sábado, el Distrito Nacional acumula 2.404 casos confirmados, según el boletín diario del Ministerio de Salud. Esta cantidad lo convierte en uno de los escenarios de mayor propagación de la enfermedad, y que hasta el momento se encuentra a la espera de la intervención de las autoridades sanitarias. Jaycee Capellán, Noticias SIN. Y al respecto es nuestra pregunta en Twitter del día de hoy. ¿Qué medidas deberían tomarse para prevenir contagios de COVID-19 en zonas de gran hacinamiento como La Ciénega? Queremos conocer su opinión, envíela utilizando el hashtag Me Quedo en Casa Viendo SIN. Por supuesto, más adelante estaremos compartiéndola. La Alcaldía de Santo Domingo Norte está a la espera de los resultados de las pruebas PCR a los 17 regidores y al alcalde Carlos Guzmán. Así lo dio a conocer este sábado el edil, quien dijo que todos fueron sometidos también al método de pruebas rápidas, cuyo resultado fue negativo. Por eso yo le dije que tranquilidad al pueblo dominicano, que este ayuntamiento todo lo va a manejar con transparencia. Nada oculto, todo ante el país, ante el sol. Eso ha llevado a que a partir del lunes vamos a tomar medidas fuertes, tanto no solo en el ayuntamiento, sino también en el municipio, mucho más rígida que la que estamos. Guzmán indicó que entre las medidas tomadas para evitar contagios se encuentra la división del personal y la adquisición de aparatos para medir la temperatura a las personas que visiten esa alcaldía. En las últimas 24 horas se registró la cifra récord de 506 contagios en el país. Es la mayor cantidad de nuevos casos reportados en un solo día desde que comenzó la pandemia. Con esta cifra, el número acumulado de contagios llegó a 9.882. De acuerdo con el boletín número 51, se han registrado 385 fallecidos. De los infectados, 1.756 se encuentran en aislamiento hospitalario, 5.157 en aislamiento domiciliario, 2.584 están
recuperados. Según el informe, el 53.53% de los casos confirmados son hombres con edad promedio de 41 años. Fueron intensificados los operativos en las principales entradas de San Francisco de Macorís para restringir el desplazamiento de vehículos y personas como parte de las medidas de distanciamiento social. Los retenes militares generaron largas filas de vehículos en las vías que conectan con otros municipios de la provincia de Duarte. Según nuestra corresponsal Joanny Paulino, aún es frecuente observar personas que no respetan el distanciamiento social y por el contrario realizan sus actividades cotidianas y recreativas, pese a que la provincia de Duarte permanece como la demarcación con la mayor tasa de letalidad, en tanto que el número de defunciones por COVID-19 en esa demarcación asciende a 78, según el último boletín de salud pública. En Barahona, como parte de las acciones para contrarrestar la propagación del virus, la alcaldía del municipio de Cabral y el Ministerio de Obras Públicas realizaron este sábado una jornada de desinfección en el vertedero del sector Barrio Arriba. Según el corresponsal Olmedo Urbáez, el operativo abarcó también el parque central de esa localidad. Gran desesperación se vive en el vecino país de Haití debido a la escasez de alimentos. Las autoridades dominicanas permitieron este sábado el traslado de productos para paliar la situación. En tanto, la vigilancia en la zona fronteriza se encuentra reforzada y el toque de queda se realiza en toda la región. César Montesinos nos dice más. En el día de hoy las autoridades, con pleno acuerdo también con las autoridades del vecino país de Haití, han permitido el transborde de algunas mercancías, principalmente de productos alimenticios, para ser transportado al vecino país de Haití, siempre manteniendo las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus. Es decir, que tomando las precauciones necesarias, se podría dar facilidad. Que si se quedan sin comida, ellos van a tratar de venir hacia acá a buscar comida como de lugar. Porque imagínense ustedes que se organiza una poblada en Haití para ellos venir a Dajabón a buscar alimentos. De alto nivel, encabezado por nuestro señor presidente de la República y de demás autoridades también, donde también nuestro ministro, teniente general Darío Pailoncén, se han tomado todas las medidas pertinentes, lo que tiene que ver con la parte militar, donde hemos desarrollado lo que son los retenes, una cantidad de patrullaje en todas las provincias. Además, lo más importante que fue el reforzamiento, lo que tiene que ver con la línea fronteriza, para evitar la contención y propagación del coronavirus. Mientras que, por otra parte, varios negocios fueron cerrados por miembros de la Policía Nacional, así como del Ejército, en distintos puntos de esta zona, por no cumplir con lo reglamentado dentro del protocolo de cuarentena, según expresaron las autoridades. Se le invita a salir del local, por favor. Se le invita a salir del local. Mientras que esta noche, tanto militares del ejército, la policía, así como del CESPROM, pues apresaron varias personas en el toque de queda y que mañana tendrán que laborar en el ornato de la ciudad de Dajabón. Es toda mi información que ofrezco directamente desde la base del CESPROM aquí en Dajabón. Yo soy César Montesinos. Buenas noches. Pasamos a Estados Unidos, que es por mucho el país más afectado por la pandemia. El número de víctimas mortales llegó a más de 77,000 y continúa en aumento. Tenemos un reporte en exclusiva con Julia Riera de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, se registran más de 1,200,000 contagiados confirmados y más de 77,000 muertes en Estados Unidos. Pero en algunos puntos del país, las cifras parecen mejorar. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, las tasas de mortalidad y hospitalización están bajando, tal y como indicó el gobernador Cuomo. Por otro lado, para mañana domingo, un total de 47 estados habrán aliviado las restricciones para contener el virus. Mientras la Casa Blanca rebajó la importancia de realizar las pruebas de COVID-19 a gran escala después de haber llevado a cabo más de 7 millones de exámenes. Sin embargo, expertos en salud insistieron en que las pruebas son imprescindibles para contener el virus. Y el presidente Trump confirmó que la secretaria de prensa del vicepresidente Pence dio positivo por coronavirus. La vocera de la Casa Blanca indicó que se han implantado las indicaciones de los expertos para evitar la propagación del virus en la residencia presidencial.
Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Noticias SIN. Ahora pasamos a Italia, que registró 194 decesos por coronavirus en las últimas 24 horas frente a los 243 del día anterior, con lo que el total de muertos llega a 30.395, mientras que el número de nuevos casos positivos disminuyó a 1.083 en comparación con los 1.327 del viernes, con lo que asciende a 218.268, según informaron las autoridades de ese país. Actualmente, 1.034 personas se encuentran en cuidados intensivos y 103.031 personas se han recuperado de la enfermedad. Regresamos al país, donde los trabajos que se realizan en Duquesa convertirán el vertedero, luego de que se extinga el incendio que ha estado activo por 12 días, en un relleno sanitario que solucionará por al menos 8 años el manejo de desechos del Gran Santo Domingo, según el ministro de Obras Públicas. El funcionario detalló que este sábado las brigadas trabajan en el sellado de las paredes del depósito para evitar la entrada de oxígeno al subsuelo, donde se concentran los gases de metano. Aurelín Montero estuvo en la zona y nos cuenta más. Unidades de los cuerpos de bomberos de San Juan de la Maguana, Villa González de Santiago, de La Romana y de los municipios de la provincia de Santo Domingo continuaban este sábado la labor de enfriamiento de los desechos que arriban a 12 días ardiendo en llamas. En otras áreas, maquinarias pesadas sellan las paredes del vertedero para impedir que penetre oxígeno al subsuelo, donde hay una gran concentración de gases que podrían prolongar el fuego. Estamos trabajando en la etapa de colocar una capa de arcilla y de caliche de 40 centímetros. Hemos tenido un retraso producto de las lluvias de 16 horas, pero creo que entre hoy y mañana nosotros vamos a recuperar ese espacio perdido, porque aquí hay un gran equipo de hombres y mujeres. Yo espero que mañana o ya el lunes ya esto esté totalmente lleno de arcilla y caliche y que esto se vea totalmente diferente. Y entonces ahí comenzamos el mismo plan y automáticamente de que cuando se tire en el tiro número uno, entonces ese tiro se prepara con arcilla y caliche. Y luego se va al dos, luego se va al tres, luego se va al tiro lindo. Con estos trabajos quedarían resueltos los problemas a largo plazo de Duquesa y se garantiza que no vuelvan a ocurrir incendios, según el ministro de Obras Públicas. El señor presidente ha estado dándole seguimiento minutos a minutos al avance de los trabajos que nosotros estamos ejecutando aquí en Duquesa. Y la idea es, el compromiso es, nosotros dejar convertir a Duquesa, el botadero de Duquesa, en un verdadero relleno sanitario que le resuelva los desechos sólidos al distrito y al Gran Santo Domingo por espacio de 7 u 8 años más. Para este sábado, la entrada a Duquesa sigue militarizada con la finalidad de regular la entrada de buzos. Están expuestos. Con el trabajo que se está haciendo aquí, imagínate tú, bomberos, palas, retroexcavadoras, bulldog, todos esos mecanismos que se están utilizando para sofocar y para quitar la humedad. Cualquiera de ellos podía meterse debajo de un camión o equipo por el estilo. Entonces, sí, en el nuevo proceso que se va a hacer de lo que será un vertedero, ellos van a ser parte, porque no excluirlo, es incluirlo pero organizado. E incluirlo, que ellas tengan su TCS, su seguridad social, e incluirlo, que ellos tengan su salario, porque lo vamos a necesitar. Sobre la investigación que realiza una comisión designada para esos fines, para determinar si manos criminales estuvieron vinculadas al incendio en Duquesa, esta está próxima a ser terminada. Los resultados serán entregados al ministro de Defensa. Aurelín Montero, Noticias SIN. Y a propósito, no se pierda este lunes en el informe. Trabajan 24 horas al día tratando de sofocar las llamas en Duquesa, pero es al caer el sol que las labores se intensifican. El informe entra al vertedero de noche y capta el caos que ha culminado en el peor incendio en la historia del depósito. Además, con una deuda que supera los 200 millones de pesos y un parque vehicular en ruinas, el nuevo alcalde de Los Alcarrizos asegura que encontró un desastre económico y administrativo. El edil saliente dice que lo importante es la calidad de la deuda y su uso para el diseño de hospitales móviles, para
para paliar la crisis del COVID-19. Esto y mucho más este lunes en el informe con Alicia Ortega. Es por Colorvisión a las 9 en punto. El alcalde de Santiago consideró este sábado que el incendio que afectó al ecoparque de Rafael la noche del viernes fue resultado de una supuesta acción criminal y, aunque demandó una investigación judicial, presentó su hipótesis sobre los posibles responsables del siniestro. Luis Manuel Báez nos tiene más. Sin titubear, el edil de Santiago responsabiliza al opositor Partido Revolucionario Moderno del siniestro, al que calificó como una acción vandálica. Recordó que él ya había advertido sobre el peligro que implicaba el traspaso de la administración del vertedero de basura a las autoridades del Distrito Municipal Santiago Este, que desde el 24 de abril están encabezadas por el PRM. Parte del plan desestabilizador y caótico que lleva a cabo el PRM en las alcaldías de todo el país. Nosotros lo advertimos hace unos días, los que ganaron del PRM, la Junta Distrital de Cienfuegos, han estado saboteando y tratándose de apoderar del matadero, del cuerpo de bomberos, y anoche en esta acción criminal que nosotros pedimos que se investigue a fondo. El fuego se registró en el depósito de gomas del ecoparque Rafael y emanó una humareda que afectó a varios kilómetros a la redonda. Luego de varias horas, las llamas fueron sofocadas por los bomberos sin que se registraran heridos. El Ejecutivo Municipal hizo un llamado al Ministerio Público para abrir una investigación a fin de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. Personas que estuvieron contactando a gente del Bajo Mundo por parte de la Junta Distrital. Es importante también que esta investigación vaya más allá de este atentado. Debe ir también a lo que tiene que ver con el control de los puntos de drogas de Cienfuegos, tiene que ver con la Junta Distrital que quieren apoderarse de bienes que son municipales. Residentes de los sectores cercanos al vertedero de desechos temen que el humo emanado por el incendio pueda generar enfermedades respiratorias. En Santiago, Luis Manuel Báez, Noticias SIN. De su lado, el delegado político del PRM ante la Junta Central, Orlando Jorge Mera, rechazó este sábado la acusación del alcalde de Santiago sobre el incendio en el vertedero de Rafael. Jorge Mera indicó que difamar adversarios políticos era parte de la historia y le advirtió a través de su cuenta en Twitter que su cita ante la ley es segura. Recordó, aunque la dirección del Distrito Municipal de Santiago Oeste, donde se ubica el vertedero, está encabezada por Eddie Báez del PRM, el PLD también ha tenido responsabilidad al PLD en el manejo del ecoparque. En la provincia de Duarte, un incendio registrado desde la noche del viernes en el vertedero del municipio de Castillo mantiene preocupados a los residentes de esa localidad. Una fuerte humareda permanece sobre la zona, a pesar de que el cuerpo de bomberos ha logrado sofocar las llamas. Estamos en un peligro muy grande con esta seca que hay. Ya usted sabe el peligro que tengamos. Porque es que aquí el basurero es allá en la entrada que empieza, el basurero es allá, pero aquí es en la entrada que lo tienen. Cuando ellos ven una situación así, tienen que venir rápidamente, si es necesario, cerrar la puerta, la vamos a cerrar. Oye, porque el año pasado se cerró la puerta. Paulino, los residentes de la zona llaman a las autoridades a buscar una solución al vertedero. Les recordamos nuestra pregunta en Twitter la noche de hoy. ¿Qué medidas deberían tomarse para prevenir contagios de COVID-19 en zonas de gran hacinamiento como la Ciénaga? Recuerde, por favor, responder utilizando el hashtag #MeQuedoEnCasa. Viendo SIN, queremos conocer su opinión. Amplíe todas las informaciones que emitimos en cada una de nuestras emisiones en nuestro portal www.noticiassin.com. Recuerde también suscribirse a nuestro canal de YouTube. En breve, candidatos realizan recorridos por diferentes provincias del país. Además, tras reportaje de Noticias SIN, mujer de escasos recursos recibió raciones alimenticias. Desconocidos matan a tiros a un comerciante en el Distrito Municipal Santiago Oeste. Al menos dos personas ahogadas tras caer vehículo en Canal de Navarrete. Hola, mi nombre es Noelia Cabena.
Soy tu reina infantil talento. Les quiero decir a todos los dominicanos que colaboren con las autoridades para poder combatir con la pandemia. ¿Cómo podemos combatir con esta pandemia? Teniendo higiene y quedándonos en casa. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Así que quédate en casa. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN.